Vamos con el interminable problema del tránsito en la capital, que es ante la gran cantidad de accidentes de tránsito que afectan al país a diario. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, lleva a cabo en Cotuí una serie de operativos. Dauri Reyes está en directo de aquella provincia y nos informa desde el Parque Duarte. Adelante, Dauri. Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente, previo al feriado navideño, la Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, está realizando una serie de operativos. Veamos. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, llevó a cabo en el municipio de Cotuí un operativo de prevención de accidentes de tránsitos con motivo al feriado navideño. El uso de los cascos tiene que ser constante, entonces los operativos serán constantes. Estamos ahora prestando ahínco, ya que estamos en un periodo navideño donde ocurren muchos accidentes de tránsito. Ante el alto nivel de mortalidad y la gran inversión que conllevan los accidentes de tránsito en el país, el incumbente de AMET en esta localidad hizo un llamado a los ciudadanos para que tengan más prevención al momento de conducir. Utilicen su cinturón de seguridad, respeten los semáforos en rojo, no excedan la velocidad, no tomen alcohol mientras conduzcan. La Autoridad Metropolitana de Transporte, AMET, advirtió que continuará realizando constantemente este tipo de operativos. Es toda la información que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio.